¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de su Noticiero Central. Mi nombre es Isabel Gutiérrez y el día de hoy los voy a acompañar en la conducción para darles a conocer las principales noticias acontecidas el día de hoy. Iniciando, como ya lo habíamos comentado ayer en nuestro noticiero, se realiza el día de hoy la intervención de la quebrada del cementerio, levantar toda la capa asfáltica dañada para poder intervenirla y también realizar las diligencias correspondientes. De esta manera entonces se comunicó y sensibilizó a los transportistas días previos con unos volantes donde se veía un mapa para realizar las rutas alternas y así evitar la congestión vehicular. Veamos. Por Radio Expresión y que nos siguen a través de la plataforma digital del Facebook, un saludo a todos ustedes. El día de hoy, viernes, se inicia un nuevo trabajo para la mejora de la transitabilidad y de las vías de acceso en nuestra ciudad de Moquegua. Durante muchos años, muchas avenidas principales han quedado y gestión tras gestión han pasado y no se ha hecho el trabajo correspondiente en cuanto al mantenimiento. Esto ha afectado incluso todo el parque automotor de la ciudad de Moquegua, malogrando las unidades vehiculares, causando accidentes de tránsito. Y precisamente nos encontramos en una zona bastante accesible, una zona con bastante tránsito, en el óvalo del cementerio, donde ya el día de hoy se va a iniciar un trabajo para la mejora precisamente de estas vías. Ya se encuentra el personal de la municipalidad en esta zona con algunos implementos, herramientas, y también se ha observado al personal de transporte, ¿no?, quien está encargado o va a ser encargado de mantener el orden y también dar vías alternas, ¿no?, debido, como ya indicaba, que es una área de alta transitabilidad. Vamos a conversar con el residente de obra, él también está en la zona, para que nos dé a conocer cómo se va a dar este trabajo, cuánto tiempo va a durar también el trabajo que se ha planificado en esta zona, qué materiales se va a utilizar y en cuanto al personal también que viene trabajando en esta área o que va a empezar los trabajos del día de hoy, de qué manera se van a distribuir, cómo también ha sido la toma de los puestos laborales. Todas esas dudas crecen cuando se ve precisamente los diferentes trabajos que se van dando dentro de la gestión del alcalde Abraham Cárdenas, que si bien es cierto ha hecho diferentes actividades, una de las principales es la intervención de nuestras vías de acceso, ya que en muchas, incluso 20, 30 años que no se hacía la intervención en nuestras calles. ¿No? Vamos a conversar entonces con el residente de obra para que nos dé mayor detalle sobre la actividad que se va a desarrollar e inicia el día de hoy precisamente en esta zona. ¿Cómo está? Bienvenido a Telecine. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos trabajando, como bien mencionas, ya el día de hoy vamos a iniciar lo que son los trabajos de asfalto en caliente en el óvalo del cementerio, ¿no? Como primera actividad es el retiro de la carpeta existente. Toda esta carpeta que ya está totalmente dañada y saturada la vamos a retirar, vamos a hacer un cambio de base, subbase, y vamos a hacer un mejoramiento a la subrasante, ¿no? Nosotros, luego de realizar ese mejoramiento, vamos a colocar un nuevo paquete estructural, una nueva base, una nueva subbase, y finalmente vamos a colocar una nueva carpeta de asfalto en caliente de 3 pulgadas, ¿no? Los trabajos van a tomar aproximadamente 20 días, iniciando desde el día de hoy, y con ello vamos a poder garantizar ya la transitabilidad en toda esta vía, ¿no? Mejorar sobre todo la transitabilidad y todos los daños con los que se encontraba, para con ello poder tener ya unas vías completas, ¿no? Vamos a complementar al anillo vial que hemos ya asfaltado y con eso ya se da por culminado este importante proyecto, ¿no? Importante la intervención que se ha realizado y la que usted ha estado a cargo. ¿Cuáles son los principales problemas que se han encontrado al momento de intervenir precisamente en las diferentes áreas? Sí, mira, los principales problemas son que en algunos casos nosotros tenemos planificado, según expediente técnico, hacer el cambio de base y subbase, pero al nosotros hacer el retiro de la misma encontramos lo que es bastante presencia de humedad, ¿no? Entonces nosotros, al encontrar presencia de humedad, si colocamos
la base y la subbase nueva, en 1 o 2 años se vuelve a dañar. Entonces, por eso que nosotros tenemos que hacer un mejoramiento de esa subrasante con piedra over, con piedra de filtro, con drenajes y demás, para poder garantizar los 15 y 20 años que nosotros garantizamos en este proyecto, ¿no? Entonces son cosas de que vicios ocultos que al momento del inicio de la intervención no se ven, pero ya cuando realizamos la eliminación, ahí podemos apreciar de que sí es necesario realizar este tipo de trabajos, ¿no? A diferencia de otros trabajos que se han ido haciendo años anteriores, recuerdo que solo se hacía durante superficialmente, ¿no? Un trabajo superficial, pero sin embargo el problema estaba en la humedad que este genera. Ahora sí se asegura un trabajo adecuado y que va a dar en los años que usted nos está indicando. Sí, es correcto. Ahora sí aseguramos nosotros con el mejoramiento de esta subrasante. Tratamos de mitigar esta humedad y con ello garantizamos la durabilidad, ¿no? Fuera de ello también hemos encontrado en el momento de ejecución de todos estos 16 kilómetros bastantes tuberías de agua de la EPS y de desagüe que tenían filtraciones, tenían roturas que a simple vista no se ven, ¿no? Pero al momento de hacer la excavación hemos podido observar que sí tenían filtraciones y eso también daña la estructura del pavimento, ¿no? El pavimento está compuesto de un material pétreo que tiene piedra chancada también, y dicho agregado, al estar en contacto con la humedad, también pierde su compactación, ¿no? Entonces, es por ello que vemos también que se ve perjudicado de esta forma, ¿no? Entonces, pedimos siempre a los vecinos, si tienen alguna fuga o ven alguna fuga en alguna tubería de agua, de desagüe, se realice la reparación inmediata para evitar ese tipo de daños, ¿no? Ahora, también el área donde ustedes van a intervenir es un área donde constantemente, cuando hay lluvia, ¿no?, la gente sabe que por esta calle también discurre agua. ¿Se van a tomar las previsiones del caso para que en cualquier tipo de situación o fenómeno se pueda tener un plan de contingencia, sobre todo? Sí, correcto. Mira, justo acá donde estamos parados hay unas canaletas de drenaje que ha hecho el gobierno regional, lo cual permite canalizar todo el agua de las lluvias por la quebrada del cementerio, ¿no? Entonces esta quebrada por muchos años no había sido intervenida y ahora sí ya tiene una intervención, se ha canalizado toda la quebrada del cementerio y desemboca en el río Moquegua. Entonces todo esto va a permitir mejorar y captar todas estas aguas y con ello poder evitar los daños hacia la infraestructura del pavimento, ¿no? ¿Cuándo se va a finalizar el trabajo? Mira, nosotros empezando el día de hoy vamos a demorar 20 días en realizar todos los trabajos que te he mencionado y de ahí posteriormente iniciamos ya la colocación de asfalto en caliente y con eso damos por concluidos los trabajos. Entonces 20 días tiene la duración total. Total, sí, al 100%. Mira, cabe mencionar, aprovechando tu visita, de que no es solo este óvalo, ¿no? Mira, lo que vamos a intervenir acá no es solo el óvalo, sino si nos vamos a la esquina, podemos ver que acá tenemos prácticamente 120 metros que faltan intervenir hasta la zona donde ya inicia el asfalto nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros vamos a romper todo el óvalo y además este pedazo de circunvalación para poder complementar, porque mira, nosotros venimos por la avenida Bolívar con un asfalto nuevo y llegamos hasta ese punto y ahí ya se encuentra dañado y el óvalo obviamente, ¿no? Vamos a complementar el trabajo, así es. Muchas gracias, ingeniero. Por la explicación, precisamente el residente, el ingeniero Javier Herrera, nos daba ya más detalles del trabajo que se va a realizar y en estos momentos ya se hace la intervención precisamente con el desvío de los autos. Bien, hemos escuchado al residente de la obra del asfaltado en caliente. Esta intervención, como sabemos, hace muchos años no se ha venido priorizando y esto es la transitabilidad vehicular más a menudo, ya que es la avenida principal hacia el distrito de Samego. Asimismo, conversamos con el ingeniero Cristian Sánchez, quien nos dio las rutas alternas y también los desvíos para los amigos conductores. Veamos. Son las vías que rodean el cementerio y bajan a 2 cuadras del Electrosur para que nuevamente se retome la avenida Andrés Avelino Cáceres. Tanto de subida y bajada, como podemos apreciar, ya está fluyendo el tránsito sin ningún tipo de inconveniente, pero igual se han modificado algunos paraderos. Se ha cerrado a la altura de circunvalación con Simón Bolívar, ya que no se va a permitir que vehículos ya suban debido a las condiciones de la intervención que se va a realizar. En ese entender, solicitar a la población su comprensión. Este tramo es uno de los más críticos de intervención debido a las condiciones en las cuales se viene trabajando
trabajando y operando. Bajo ese contexto, indicarle a la población, tanto del distrito de Samego y de cerca de la ciudad, tomen las previsiones del caso. Hay vías auxiliares, igual van a ver inspectores que van a estar informando acerca de esta intervención para que no se tenga ningún tipo de inconveniente, y más que todo que en el plazo que se ha programado por parte del residente se cumpla y se pueda poner a disposición de la población una infraestructura nueva que nuestra autoridad viene interviniendo a nivel de toda la jurisdicción de la provincia de Mariscal Nieto, ¿no? Se ha venido sensibilizando a todos los transportistas con la finalidad de que no tengan ningún tipo de inconvenientes. Desde el día de ayer hemos estado ya sensibilizando y viendo justamente este tema para tratar de garantizar la fluidez y de la intervención de este tramo. Así que sobre eso simplemente quiero recalcar y exhortar a los amigos, más que todo transportistas, trabajar o garantizar en este aspecto la fluidez del servicio de transporte público, respetar las condiciones de los inspectores y del personal que viene elaborando para garantizar que haya la fluidez respectiva. Ahorita vamos a tomar algunas correcciones, sabemos que esta restricción amerita en sí estar acá y verificar las correcciones que correspondan tomar para garantizar claramente una correcta fluidez del servicio, ¿no? Bien, le agradezco al ingeniero Cristian Sánchez. Rápidamente vamos a... Bien, amigos, con esta actividad entonces ya nos ha informado cómo se va a tomar el desvío en esta zona, y con esta actividad, como ya indicaba, se mejora la transitabilidad, sobre todo para mejora de todas las personas, ciudadanos en general, tanto como los que están constantemente utilizando unidades vehiculares, los mismos conductores de las combis y los vecinos, ¿no? Quienes finalmente recorremos esta zona y han habido incluso accidentes por el mal estado de las vías. Entonces, el importante trabajo que se realiza, hay que ser también comprendido de cierta forma, porque sabemos de que la intervención causa molestias, porque sin duda el tráfico también se empeora, y sobre todo en horas punta. El tema del polvo, el tema del ruido, pero hay que entender que estos trabajos también son para una mejora, ¿no? Por ahí leía que decía hoy molestias, mañana sonrisas, ¿no? Y es que son obras que van a quedar. Y al menos por la explicación que nos han dado, va a ser un trabajo que se está realizando de forma correcta. Entonces hay, con esta intervención, hay en todo caso la seguridad de que va a ser una ficha asfáltica que va a durar, ¿no? Y eso nos ha indicado precisamente el residente de la obra, ¿no? Entonces, a tener a consideraciones eso, y ya nos explicaron cómo se va a dar el desvío en esta zona para todos nuestros amigos transportistas, también para que lo tengan en presente. Y nuevamente en el distrito de San Antonio, los vecinos de Alto Tigüinza siguen protestando para evitar que se construya esta antena de Claro, que ya incluso está en un 50%. Veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes nuevamente. Lo que estamos exigiendo nosotros es que no haya ese tipo de construcciones dentro de una población que vivimos acá en la sesión, ¿no? Somos vecinos que vivimos acá, familias enteras. No somos una invasión, no somos recién nosotros. Nosotros tenemos años de vivencia acá y no estábamos enterados. Nos ha causado una sorpresa, ¿no? De que están instalando antenas telefónicas y nosotros no estamos de acuerdo. Siempre vamos a defender y queremos vivir sanamente, tranquilamente. Nada más quería decirles. Ahora, lo que ustedes señalaban es de que en ningún momento vino un representante de la empresa o la misma propietaria para sensibilizar o explicar en qué consistía esta construcción. Nosotros de nada, porque si hay una empresa, algo, nosotros queremos así una, que nos expliquen, que vengan, ¿no? Por eso le decía, ¿no? Hace un momento, que venga Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que venga del Medio Ambiente, que venga también del municipio, que nos expliques qué tanto de daño nos hacen y qué tanto, ¿no? Tanto bueno también, ¿no? Yo creo que todo tiene su bueno, lado bueno, lado malo, ¿no? Entonces, pero hasta ahorita nadie se ha aproximado, nadie vino, nada, nosotros ni enterados de estas cosas estamos. Claro. Algo, ¿podemos un pequeño recorrido para acá para poder observar, para que un poco nos pueda usted mostrar cómo se viene desarrollando el avance de la construcción de esta antena de telefonía? Reiteramos, de la empresa Claro Perú, que está en la vivienda contigua. No sé si nos puede un poco explicar, por favor, para que... Ahí está, ¿no? Se ven imágenes en este momento que está al interior, en un patio, ¿no? ¿Qué tal, vecina? ¿Cómo está? Buenas tardes, sí. Está al costado de mi vivienda. Es un forado inmenso, grande, que parece una piscina. Y esto, imagino que va a tener una altura de más o menos unos 10, 30, 40 metros. Es lo que yo imagino, ¿no? Ahora, no solamente es eso, o sea, no solamente es el daño que está causando también daño hasta la vivienda misma, que es la continua mía. Los trabajadores que han estado aquí trabajando ni siquiera han tenido el cuidado de poder trabajar bien.
O sea, ni siquiera eso, ¿no? Y aparte se burlan de nosotros porque nos dicen, la dueña nos dijo que iba a ser para hacer un negocio, un mini market, lo cual no es cierto, ¿no? Ahora, si ella tuvo ya esa idea, ella debió decir a los vecinos lo que estaba pasando, pero sin embargo, no lo ha hecho, ¿no? Ahora, si bien es cierto, dicen que las antenas no hacen daño, pero dicen, no, tiene que estar alejado de las viviendas. También dice, tiene que estar lejos de los colegios, no pueden estar ahí niños. Entonces yo no entiendo cómo es que podemos decir esto. Se entiende un poco el malestar de las vecinas también de este sector, reiteramos, Alto Tihuinza, y sí se observa, pues, vean ustedes lo que se ha avanzado ya en el trabajo para la cimentación de la base, de lo que va a ser posiblemente esa construcción de esta antena. Se ve bastante grande, es espacioso, y se avisora posiblemente que esto sea, pues, o tenga una altura bastante, bastante grande. Vamos a ver si podemos seguir conversando con otros vecinos también, quienes, reiteramos, se han juntado en este sector. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo que te diría ahorita es que se haga así como el municipio de San Antonio, se ha dado la libertad sin consultar a los vecinos de darle una autorización para hacer este daño, que venga y que dé la cara, igual el gerente de la empresa, claro, que venga y que concientice acá a los vecinos, que nos diga, nosotros no somos pues ya gente de antes, ya somos gente pensante y sabemos qué daño hace estas antenas deberían estar lejos, ni en las chacras lo reciben, y por qué acá en un centro donde vivimos niños, hay madres embarazadas, ancianos, hay un montón de cosas, acá hacen deporte, yo no sé si el señor Abraham Cárdenas estará enterado de esta situación, pero no me parece que haya dado la autorización, como así dice la dueña, ¿no? Que ella tiene todos los permisos y ella puede hacer lo que le da la gana en su propiedad. Está bien, puede hacer lo que le da la gana, pero sin perjudicar a los vecinos. O sea, nosotros tenemos derecho a la vida, a una vida saludable, nosotros no molestamos a nadie, entonces nosotros queremos respeto. Nosotros ahorita somos ni una parte, ni siquiera el 10% de la asociación. Recién mis vecinos se van a enterar y vamos a parar a esta hora porque no es posible que quiera lucrar la vecina a costillas de la salud de todas las personas. Eso sería todo. No van a permitir que la obra continúe. No vamos a permitir. De repente nos han sorprendido. Dijeron que iban a construir una casa. Yo salí de viaje y me tomé con esta sorpresa. Recién me entero yo también. Y bueno, a mí me importa un comino si la vecina se molesta, no me habla, no me interesa. Pero la salud de mis hijos, de mis nietos, está en juego. Y así de todos los vecinos. Y yo quiero y exijo que el señor Abraham Cárdenas venga y dé la cara. Y también el de la empresa, claro, que venga y que nos explique por qué, si realmente no afecta esta antena, claro, como ellos dicen, no afecta, entonces, ¿por qué hacerlo a escondidas? ¿Por qué hacerlo de esta manera, en silencio? Yo exijo la presencia del alcalde, no sé quién le habrá dado la autorización. Ahora la dueña dice, da dos versiones, ¿no? Dice que ella puede hacer lo que quiere en su casa. También dice que lo ha vendido el terreno que ya no es de ella. Entonces se supone que hay un nuevo dueño, si es que lo ha vendido, y el municipio también debe saber quién es la persona que ha pedido la licencia, porque para abrir una tienda te piden defensa civil, te piden un montón de cosas. Y para esto no es justo, señor periodista. Yo estoy recontra molesta, igual que mis vecinos, y exijo salud para mis hijos, salud para mí misma. Claro, el efecto no va a ser ahorita, va a ser de 10 años, 5 años, y tantas cosas que nos va a pasar, señor periodista. Por eso yo solicito y le exijo al señor Abraham Cárdenas, ya está de salida de repente, ¿por qué no se lo ha llevado a su terreno? ¿Por qué no se lo ha llevado a la persona que le ha autorizado? ¿Por qué no lo ha hecho en su casa? A ver si a él le gustaría eso. Yo exijo así, al igual que mis vecinos, que venga y dé la cara. La empresa, claro, el municipio de San Antonio. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está el sentir de los vecinos. ¿Algún vecino más que quiera un poco conversar? Porque el malestar, reiteramos, es generalizado. No están de acuerdo y se oponen a la construcción de esta antena de telefonía de la empresa Claro Perú. ¿Qué tal, vecino? Buenas tardes. Buenas tardes, vecinos. Buenas tardes, periodistas. Quien les habla es el presidente de la asociación Alto Tihuinza. Efectivamente, no estamos organizados, no tenemos un grupo de WhatsApp. Todos los problemas que pueda haber siempre los hacemos en asamblea, pero esta vez no se hizo nada, no se hizo un comunicado, digamos, de esta antena que se iba a poner acá en la asociación, ¿no? Yo creo que la molestia de todos los vecinos, y no estamos de acuerdo, ¿no?, con esta antena, porque sabemos que esta antena no va a tener nada bien, ¿no? Tenemos acá ancianos, tenemos niños, tenemos personas embarazadas, y es una perjudicación para todos. Entonces yo pido a la empresa que venga para que pueda explicarnos, o si no, también se puede ir, ¿no? Y también hay otra molestia también, ¿no? Tenemos acá en la parte, esta es una subida donde pasan los vecinos de la asociación de la Francisco Falman. Mira cómo lo han dejado.
es monte, ¿no? Entonces ya dijeron de lo que han sacado, de lo que han sacado de ese pozo, ¿no? De esa tierra, ¿no? Entonces lo han sacado ahí, no lo han llevado, es otra molestia. Mira, los vecinos ya se han caído, señoras que llevan con sus hijitos que suben, se han caído en esa subidita, es otra molestia. Entonces yo estamos molestos con la empresa, molestos con la vecina, porque hacen perjuicio para los vecinos de Falman y también para la asociación Altitihuizi, ¿no? Ese sería mi punto. ¿Están organizando ustedes alguna reunión, alguna convocatoria, posiblemente más tarde o el día de mañana para organizar si qué acciones van a tomar? Sí, efectivamente, ayer hemos tenido una reunión en la tarde para también así reunirnos, y ya que ustedes están presentes también, vamos a tener una reunión en la tarde, vamos a organizarnos, vamos a hacer un memorial, y así también para no dando no nuestra molestia, ¿no? Entonces no estamos de acuerdo con esta actitud que ha hecho la vecina. Perfecto. Si algún vecino más desea hablar, si no, en todo caso vamos a ver qué acciones se van. Y bien, el día de hoy también en el Grifo de San Francisco, justo a la entrada del distrito de San Antonio, se realizó un operativo. Esta es la primera vez que se viene realizando aquí en la región de Moquegua. Sabemos que OSINERMIN es el que regula y controla también y fiscaliza los grifos. Sin embargo, la prefectura, la fiscalía y OSINERMIN en operativo conjunto se dirigieron hasta este grifo para realizar las diligencias correspondientes y ver la cantidad y la calidad del combustible que se le está entregando a los usuarios. Veamos. Amigos de la prensa, un saludo a la población moquehuana. Sí, el día de hoy estamos iniciando parte de un plan que nosotros hemos elaborado a fin de poder hacer una fiscalización a los grifos. Esto amerita a que todos conocemos por los medios de comunicación nacional de que el combustible en sus diversas variedades a nivel nacional están bajando de precio. Hemos podido verificar precios en Tacna, en Puno, en Arequipa, y bueno, lamentablemente en Moquegua tenemos los precios más elevados. Hay una diferencia de un sol 80 entre el precio comparativo de Moquegua y las demás regiones. En ese sentido, nosotros hemos hecho las consultas correspondientes. Sabemos también de que en cuanto a precios no podemos hacer ningún tipo de control, porque estamos en un mercado libre, la Constitución lo dice, pero sí queremos al menos, si no podemos controlar el precio, controlar lo que es la calidad y la cantidad de los combustibles que se expenden en este grifo. Es por eso de que hemos hecho las coordinaciones correspondientes con OSINERMIN y también la Fiscalía de Prevención de Delito, del mismo modo también la policía y también la oficina de que se encuentra en Hilo, que hace el control de la entrega de las boletas. Pero en este momento tanto la Fiscalía como OSINERMIN están trabajando, están haciendo una fiscalización. Lo que van a hacer en este momento es primero hacer un control de cantidad, haciendo uso del instrumento que se llama Serafín, que es un instrumento de medición que da precisiones para verificar si en este grifo se vende la cantidad exacta. Y luego están haciendo una verificación en cuanto al precio, ¿no? El precio que debe ser concordante entre los carteles de publicidad que tiene cada grifo con lo que es el precio que está establecido en cada surtidor y el precio que publican ellos en este aplicativo que es Facilito. Es decir, entre estas tres debe haber una concordancia y debe haber una actualización permanente. Si no lo hay, eso amerita, de acuerdo a las normas que establece el Ministerio de Energía y Minas, debe haber una sanción. Y luego también vamos a hacer el control de calidad. OSINERMIN, a través del Ministerio de Energía y Minas, tiene un laboratorio donde se hace el control de calidad. Es decir, OSINERMIN debe llevar muestras de los diferentes combustibles que se venden en este grifo y esas muestras llevarlo a este laboratorio. Si se verifica de que no tiene el octanaje, no tiene la calidad, entonces eso también amerita a una sanción que podría oscilar desde una UIT hasta dos, tres UITs. Entonces, esa es la función. Mire, a nosotros nos preocupa de que no
no podamos influir en la regulación del precio, porque es bastante difícil, no podemos, la ley no nos permite, pero sí queremos hacer en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad del combustible que se vende en los grifos en la región Moquegua. Bien, profesor, se ha visto un reportaje a nivel nacional acerca de este patrón de medida que usted indica que viene a ser el Serafín, que incluso tiene un rango establecido y que está permitido por Ocinermín. En este caso, hay algunos conductores que se han podido quejar o han llegado a su despacho para que usted pueda priorizar este tipo de operativo. Sí, mire, de acuerdo a ley, todos los grifos, y eso está establecido, deben vender la cantidad exacta. Eso está establecido. Y cada grifo debe poner a disposición del usuario este instrumento llamado Serafín. O sea, debe estar a disposición. Y si cualquier usuario, cualquier comprador, tiene alguna duda, siente, presiente que lo han estafado, entonces inmediatamente puede pedir, y ese es un derecho, este instrumento, y luego conjuntamente con, en este caso, los trabajadores de grifo, pueden hacer la medida. Y si detectan que hay se está vendiendo menos, entonces pueden hacer la denuncia y pueden hacer, ¿no?, de que este grifo reciba una sanción. Entonces, asimismo, esta prueba de Serafín, que viene a ser un patrón de medida para saber si es lo que estás pagando, es lo que te están dando en combustible, el administrador de este grifo nos comenta cómo un conductor puede pedir y también cada cuántos galones puede pedir la prueba de Serafín. Veamos. Grifo de Corporación Grifera, y quiero dar un alcance a los transportistas, quizás en la forma correcta de pedir un Serafín, ¿no? Justo nosotros hemos tenido una supervisión en este momento y, bueno, se le ha dado a conocer, ¿no? Es el Serafín exclusivamente tiene que ser a partir de 5 galones. Cuando el Serafín marca en cero o hay una tolerancia mínima que puede ser, el cliente lo solicita y paga el producto. Pero si por ave el establecimiento esté menor del rango permitido, simplemente el cliente no paga. Ese es el procedimiento, 5 galones. Y también indicar de que a los transportistas de que el Serafín lo solicita al grifero y tiene que hacer el trabajo, el personal capacitado, la parte técnica que tenemos nosotros, inmediatamente que nos comunique, nosotros le facilitamos el Serafín y le hacemos el procedimiento. Es un instrumento, es un equipo que no tiene que tener mucho cuidado porque no puede dañar, porque si damos al grifero, cualquier de las señoritas que nos acompañan en nuestros colaboradores, podría ser de que el equipo lo malogre o sufra algún daño, ¿no? Entonces, para los transportistas, ese es el procedimiento del pedido del Serafín. Entonces, cualquier conductor puede pedirlo, como usted indica, no se le va a negar en ningún momento, ya que por de repente pensando que pueda tener menos de la medida. Por supuesto que cada cliente que nos visita pueden pedir, pero como le indico, siempre tiene que ser de 5 galones el Serafín. No se puede pedir por 20, 30 soles, no. Tiene que ser 5 galones. Entonces, ese es el procedimiento. Nosotros no podemos facilitar cuando pida 30 soles, ¿no? Se supuestamente pide el cliente y tiene que pagar el producto, ¿no? Caso contrario, que no esté correcto, no se niega a pagar el cliente, ¿no? Eso está. En estos momentos hemos podido verificar que usted incluso ya está calibrado, se ha hecho hace poco, en el mes de julio, y cuenta con toda la documentación necesaria, y el operativo que se ha venido realizando el día de hoy ha sido satisfactorio. Sí, nosotros estamos al día con nuestros documentos, con nuestros equipos, siempre dando la garantía de los productos y a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje que quiera darle a los conductores? Importante, al Serafín se ha dado incluso algunos casos, reportajes a nivel nacional, que no se viene dando la medida correcta. Sin embargo, ustedes están cumpliendo y también debería de hacerse en todos los grifos de nuestra región.
Exactamente, yo poco más dar conocer de este tema. Había una confusión con un grifo San Francisco de Arequipa. Aprovechar este medio para indicar de que no es grifo de San Francisco de Moquegua, que somos nosotros. Hay una supervisión que hubo en Arequipa que también se llama un grifo San Francisco, ¿no? Entonces yo pienso que a todas las autoridades competentes deberían hacer operativos a toda la región, ¿no? Para que también así tengamos el orden y los clientes pues los más beneficiados. Bien amigos, entonces tomar en cuenta ello, y también cualquier conductor tiene derecho a pedir la prueba de Serafín después de haber llenado cada 5 galones. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos con la entrevista al secretario de las elecciones electorales en el centro poblado de Chinchén. Veamos. Porque entendemos lo que necesitas, en Plaza Bea te presentamos los verdaderos precios bajos. Nosotros nos quedamos con estos precios. ¿Y tú? ¿O te sobra la plata? Yogur bebible Gloria Slim, sabores variados, galón por 1.7 kilos a 9 soles 60 cada uno. Arroz costeño extra graneadito, bolso por 5 kilos a 21 soles 90 y con tarjeta O a 20 soles 90. ¡Check! Encuentra esto y más en plazabea.com.pe. Moquegua de mis ensueños, dulce belleza escondida, de elegantes regreos y de reposo sosiego, terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición. En Sauder Perú, apostamos por el fortalecimiento de sectores sociales y productivos de Torata. Por eso, a través de nuestro concurso Proyectos por Convocatoria, hemos financiado desde 2018 38 iniciativas sociales y productivas que han contribuido a optimizar actividades, producción y calidad de vida de cientos de torateños. Más de 1,000 personas han sido beneficiadas con la ejecución de proyectos que fueron seleccionados por el Comité Comunitario de Torata. Y este año, seguimos creciendo juntos. Ya está en marcha Impulsa Torata, concurso con el que financiaremos hasta 23 iniciativas colectivas y emprendimientos individuales. Así sumamos esfuerzos para fortalecer el liderazgo de la población organizada de Torata y promovemos soluciones a problemas concretos. Sauder Perú, juntos sí podemos. Qué rico. Carne a la parrilla, carne a la parrilla, carne a la parrilla. El toro loco. Ven con tu familia, ven con tu familia, ven con tu familia. El toro loco. Voy buscando en la ciudad un sitio donde disfrutar. Toro Loco es el lugar, las mejores carnes. Carne a la parrilla, carne a la parrilla, carne a la parrilla. El Toro Loco. Ven con tu familia, ven con tu familia, ven con tu familia. Este año vuelve, vuelve. Sí, volvemos con todo. Gran campaña Gana Socio de tu cooperativa Santa Catalina. Y este año recargados de premios. Gana, gana, socio. 10 freidoras de aire Oster, 10 equipos de sonido LG, 6 Smart TV de 55 pulgadas LG, 6 refrigeradoras LG. Y porque siempre te damos más, este año sorteamos 3 automóviles. Sí, 3 automóviles Joy Sedan Chevrolet del año.
¿Qué esperas? Hazte socio de tu cooperativa Santa Catalina. Participa y gana. Solicita tus opciones por inscripciones de nuevos socios, aportes extraordinarios, créditos y depósitos a plazo fijo. Gana socio. La campaña que vuelve con todo. Cooperativa Santa Catalina. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Expresión. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Con la información, ya el día de hoy, viernes 12, se da por finalizada la etapa de las inscripciones a las diferentes candidaturas a la alcaldía en el centro poblado de Chenchen. Hemos podido conversar con el secretario encargado de realizar estas inscripciones para que nos dé algunos alcances de cuántos partidos hasta el momento ya se han podido inscribir. Veamos. Hoy es último día de inscripción de candidatos, a partir de 4 de la tarde a 8 p.m. Último, 8 puntos. Eso le hago vía Francia, yo separado a 5, comité local. Hoy día entonces es el último día. ¿Cuántos candidatos han comprado ya su kit para que puedan pues participar en estos comicios electorales en el centro poblado menor de Chenchen? 7 candidatos, 7 kits han comprado. 7 kits. De repente usted nos puede dar a conocer los nombres de los señores quienes desean participar en esta próxima campaña electoral. Está que más, señor Willy Coela. Ya fue alcalde, ¿no, Willy Coela? Sí. Está Fidel Visayo Quispe. El actual regidor. La provincial. Después está que más Richard Soto. Don Richard Soto, actual regidor del Centro Poblado Menor de Chinchén. ¿Ya quién más? Está Héctor Quispe Quispe. Héctor Quispe Quispe, no tenemos referencias, pero... Ya, ¿qué más? Está Samuel Flores Huacán, un abogado. Un abogado, Samuel Flores Huacán. Después está que más... Jacqueline Nidaque, ex-congresista. Candidata a Congreso, Jacqueline Ninaraki. Sí. Después está el profesor Lorenzo Vilca Ramos. Ah, el profesor Lorenzo Vilca Ramos también está como candidato. Han comprado kit. Ha comprado un kit, ¿no? Sí. Han comprado un kit. Ya. ¿Y para cuándo son las elecciones? ¿Cuál es el cronograma de las próximas elecciones? Elecciones el 6 de noviembre. 6 de noviembre. Ya, ahora ya han comprado el kit, luego tienen un proceso, ¿no? Ellos van, en todo caso, van a evaluar todo el perfil de los candidatos. Tacha, todo. Es el proceso de... ¿Tiene usted el cronograma? No tengo ahí la mano. No tiene la mano en este momento. Pero lo que sí es cierto que hoy... Último día. Último día. Que ellos tienen que presentar... Inscripción del candidato. La inscripción del candidato. No. ¿La dirección? Es yo he separado a 15, acostado a la ola de Chenchen. Leoncio Prado A15.
Yo separado. Bien, a perfecto. A 8, no, 4 de la tarde, 8 punto. De 4. Si de 4 de la tarde a 8 de la noche, en punto. Sí, obvio. No va a haber tolerancia. No hay tolerancia. Bien, perfecto. Entonces son 7, señor. Bien, y el alcalde de Torata estuvo aquí en la región de Moquegua y pudimos abordarlo unos minutos y nos dio a conocer las obras que vienen realizando y también el impulso de Procompite que beneficia a los pobladores y también a los agricultores. Veamos. Muy buenos días. Bueno, primeramente no agradecer en esta entrevista a usted, señorita, y también a Telesur. Efectivamente, ¿no? El día de hoy estamos aquí en la Municipalidad Provincial y bueno, no expuestos no a poder responder, ¿no?, a las preguntas que usted pueda indicar, ¿no? Me indica, ¿no?, nosotros venimos trabajando varios proyectos, ¿no?, en nuestro distrito de Torata, ¿no?, como es riegos tecnificados, tenemos asfaltado de vías de acceso, como es la de Yacango, Copla y 12 Quebradas, que son aproximadamente casi 11 kilómetros de distancia. Es un proyecto que también se viene ejecutando en la modalidad de administración directa, ¿no? Con la única finalidad también de poder garantizar y dar un buen servicio en lo que es la transitabilidad, ¿no? También tenemos un proyecto de riego tecnificado, ¿no?, en el anexo de Otora. Es un proyecto de lo cual los agricultores lo solicitaron a la municipalidad. Nosotros tuvimos bien en poder hacer el expediente y ahora en estos momentos nos encontramos en plena ejecución de dicho proyecto. Son una inversión de 12 millones de soles que se tiene ahí, se viene trabajando con la mano de obra laboral, es casi, por no decir no, la mayoría son de Torata. ¿Cuántas personas beneficiarían Este proyecto de riego tecnificado agrupa, ¿no?, a más de 40 agricultores que están acentuados en este sector de Alto Tora. Es una ampliación de la frontera agrícola que tiene el distrito de Torata en ese sector. Es importante porque sabemos, ¿no?, que nosotros recibimos cano y ese cano tenemos que refregar en proyectos, sobre todo, ¿no?, estos proyectos que son de mucha importancia, ¿no?, para poder tener el recurso hídrico y poderlo entregar, ¿no?, a las parcelas que tiene cada ciudadano en ese sector, ¿no? Yo, en verdad, seguimos trabajando. Ayer, justamente, en sesión de consejo, también se ha aprobado dos procompites que se va a trabajar para el distrito de Torata. Uno que es exclusivamente, ¿no?, para procesar lo que es el alimento balanceado, que Torata sabemos, ¿no?, que tiene gran demanda, ¿no? Y qué mejor, ¿no?, nosotros como institución y a través de Procompite poder darle, ¿no?, la transformación y poder tener, como se dice, la alimentación, los concentrados, ¿no?, para nuestro ganado, tanto como es ganado vacuno y también lo que es los aves menores, ¿no? Eso venimos trabajando. También tenemos ya lo que es en ejecución el malecón ribereño, que también ya es una importante obra, ¿no?, que incluso inicia acá desde el malecón de Samegua, ¿no?, hasta Torata. Este proyecto del malecón en nuestro distrito de Torata, como se dice, no nos va a ayudar a poder descongestionar, ¿no? Sabemos que en Torata son calles pequeñas y también tenemos que darle una mirada más paisajística, con una mirada, ¿no?, hacia, como se dice, al área verde. Y entonces, de esa forma, nosotros estamos trabajando este proyecto. Teníamos una deficiencia en lo que era en la autorización de lana, pero gracias al esfuerzo también del congresista Samuel Cuaila, que nos en algún momento nos dio la facilidad de poder entablar diálogo con el ente correspondiente, como es el ANA, la AAA en Arequipa, y bueno, pues ya tenemos la resolución, que nos tuvo un buen tiempo, no podíamos avanzar al 100%, pero ya tenemos las autorizaciones y bueno, vamos a seguir trabajando, ¿no? Nos quedan todavía 4 meses para poder cumplir en gran parte este proyecto. Señor alcalde, retomando este tema de la reunión que se tiene el día de hoy, ¿cuál es la posición que va a tomar frente a esta situación que se ha presentado con el Colegio de Ingenieros? Sí, no, justamente he sido invitado por el alcalde provincial para poder estar presente en esta reunión, lo cual
¿Sería no importante, no, de que el Colegio de Ingenieros pues también tome la decisión y evalúe? Porque en verdad, sí, no, nosotros como municipalidad, y también gracias también a lo el aporte que hace que Yabeco, hemos tenido, ¿no?, y hemos sido beneficiarios, ¿no?, con la elaboración de los estudios de un proyecto de riego, ¿no?, para nuestro Instituto Rata, ¿no? Ellos nos han ayudado en elaborar, ¿no?, los estudios. Y imagínense, si no hay ese convenio con el Colegio de Ingenieros, pues hay varios proyectos que entiendo también que hay otras municipalidades que también, ¿no?, tienen en curso algunos proyectos, y eso perjudicaría, ¿no?, porque un proyecto parte primeramente de los estudios, ¿no? Si el Colegio de Ingenieros se uniría, entonces nosotros como municipalidades, como alcaldes, los mayores beneficiarios van a ser los amigos donde se ha determinado un determinado proyecto en cada municipalidad, ¿no? Bien, y el Consejo Regional de Juventudes el día de hoy anunció su nueva directiva en entrevista. Veamos. Muchas sorpresas para la juventud. Queremos indicar de que mediante políticas públicas vamos a hacer estas reformas, también se vienen reestructuraciones y ser un modelo a seguir para todos los jóvenes. Entonces, ¿cuáles son tus metas para la próxima temporada? Esta temporada quiero indicar y quiero hacer también un llamado, aprovechar también el espacio a todos los que están presentándose para candidateando para lo que es el sillón municipal. ¿Por qué? Ellos recuerden que todos los candidatos recuerden que van a trabajar conmigo dos años. Entonces, yo siento que ellos tienen su sistema de jóvenes, pero más sin embargo, recuerden de que van a trabajar directamente con mi persona 2 años. Y lo que quiero que sea recalque, porque tienen que venir a firmar compromisos, a hablar, y justamente por ello también tengo a mis estamentos que los quiero presentar, por favor. Esto, quisiera presentar acá a mi estamento de deportes, a ver. Que él también les va a hablar un poco sobre la cultura de deporte que tanto necesita Moquegua. Él mismo se va a presentar. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Buenos días con todos. Antes que nada, agradecer el espacio. Mi nombre es Jericó Álvaro Sepansky Vega y yo soy el encargado del estamento de organizaciones deportivas, ¿no? Uh-huh. Bueno, recordarle a la gente, muchas veces está subestimado el tema del deporte, pero hace no mucho ha habido un caso de suicidio en el penal de San Ramón, y justamente ese caso ha sido de una persona joven, de hecho alguien que yo conocía en la adolescencia, ¿no? Entonces, muchas veces el deporte puede salvar este tipo de vidas, ¿no? Personalmente yo creo que me ha ayudado mucho. Algo también de lo que me gustaría hacer en este periodo de 2 años es ayudar a concientizar a los jóvenes respecto a la legalización de clubes deportivos. Ahorita uno pasa por la ciudad de Moquegua y no encuentra clubes deportivos, ¿no? Y a veces uno piensa que es muy difícil, sin embargo, actualmente, ¿no?, yo estoy conformando un club deportivo en lo que es la disciplina ajedrez, ¿no? Disculpa que te corte. Las autoridades estamos conociendo precisamente a la Junta Directiva del Consejo Provincial de Juventudes. Estamos presentando los estamentos de prácticamente los integrantes de esta Junta Directiva. Vamos a escuchar finalmente en el tema de deportes y cuál es la apreciación de estos jóvenes y cómo van a impulsar este tema. Bueno, nos vamos a reunirnos con las personas encargadas, justamente como comentaba antes el presidente actualmente, ¿no? Estamos en una época de que va a haber cambios políticos acá en la ciudad de Moquegua. Entonces, de nuevo, ¿no?, como ya lo hizo el presidente, invitar a los que sean elegidos a que por favor tengan la mejor predisposición del caso, que se puedan reunir con nosotros para cambiar esto, ¿no?, para que no esté lleno de candados las losas, para que tengan un perfecto mantenimiento y sobre todo tengan el equipo adecuado, ¿no? Porque como digo, en el caso de ajedrez existen espacios, pero tú vas y son tableritos pequeñitos, piezas rotas, y con los balones sucede lo mismo, ¿no? Balones desinflados, canchas en las que te puedes esguinzar el tobillo, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos con otro joven. Vamos a presentar en todo caso a otra integrante también de la Junta Directiva. Muy buenos días, mi nombre es Jimena Medina Kenaya. Estoy representando a las personas vulnerables y campesinas de la ciudad de Moquegua y también a las personas con discapacidad. Ajá. ¿Cuál es tu función? ¿Qué vas a hacer entonces? Yo voy a hacer concientizaciones para que las personas puedan rehabilitarse, o sea, para las personas con discapacidad, para que tengan. Y hoy en el Centro del Adulto Mayor de Salud se estuvo celebrando un importante evento que son los 86 aniversarios de la Seguridad Social de Salud en el Perú. Este importante evento estuvo enfocado y también encabezado
por el doctor Napa y también algunas autoridades invitadas. Veamos. A participar de esta importante ceremonia protocolar. De esta manera entonces está el doctor Napa junto al alcalde de San Francisco. Invitamos a la doctora Fanny Real Bayona, jefa de la oficina de administración, a acompañarnos en la mesa de honor. Asimismo, a la licenciada María Alpaca, subdirectora de la Dirección Regional de Salud, como también al doctor Luis Fernández Delgado, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Base 2 Moquegua. Muy bien, de esta manera entonces, los representantes de en esta importante fecha para el Seguro Social de Salud, queremos agradecer también la presencia de los responsables de todas las CIPRES de la región Moquegua. Queremos agradecer la presencia del cirujano dentista Renzo Almonte, que ha llegado desde la posta médica de Omate. Asimismo, al doctor Ariel Sarabia, responsable del CAP2 Torata. La doctora Margot Lazo, representando al Centro Médico Samegua, y la doctora Milagros Mejía, responsable del Centro Médico Pampa Inalámbrica en la provincia de Hilo. Agradeciendo la asistencia de todos ustedes, asimismo de los jefes asistenciales y administrativos de la Red Asistencial Moquegua, como los representantes de los diferentes gremios acreditados en nuestra institución. El sindicato CUT. Miento correspondiente del doctor Napa junto a otra autoridad de la salud. Entonces, vemos en imágenes que van a realizar el izamiento como parte de este protocolo de la ceremonia de los 86 años de seguridad social en la salud. Bien, entonces, como invitados también se está teniendo a personal o representantes de la Dirección Regional de Salud, quienes acompañan en la mesa principal junto al doctor Napa, director de salud. De esta manera entonces se realizó el izamiento de la bandera nacional del Perú, regresando entonces al lugar donde se viene realizando esta ceremonia protocolar por los 86 años. Todos. Bien cierto es que después de 25 años de trabajo regreso a Moquegua. Yo empecé como serum acá en la ciudad de Moquegua. Pero yendo más allá, hoy se cumplen 86 años de institución al servicio del pueblo peruano. Más de 12 millones de habitantes son beneficiados con las prestaciones de salud que nosotros damos con calidad y calidez. Traigo el saludo del Hospital de Hilo a todos ustedes y a su vez, hasta ahí manifestar que durante todo este tiempo post pandemia y en la pandemia, felicitarlos a todos ustedes, felicitar al Seguro Social de Salud porque dio talla, esfuerzo, dedicación. Muchos dieron sus vidas, trabajadores de salud, dieron sus vidas dando atenciones a los enfermos, asistiéndolos en los peores momentos. Por eso, hoy día, debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a Salud, de ser parte de esta gran familia. 86 años es mucho tiempo, poco para lo que vamos a dar, pero 86 años se cumplen como debe ser, con alegría, con felicidad. Felicidades, doctor César Napa, por la gestión que estamos llevando, que está usted llevando acá en la ciudad, en la región
Loquegua, a la doctora Fanny Reaño, felicidades, y a todos ustedes, amigos, compañeros. En favor de los asegurados de nuestra región Moquegua, el informe 46 BBPPURH DRAMOC E-Salud 2020 del 4 de agosto de 2022, la encargada de la Oficina de Bienestar de Personal de la Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Moquegua informa que de acuerdo a las actividades promovidas por la Gerencia Central de Gestión de las Personas, en los últimos años se ha venido propiciando actividades de reconocimiento del personal a fin de motivar y fortalecer las buenas prácticas, responsabilidad e identificación con la institución, el cual repercutirá positivamente en nuestros asegurados. A la vez indica que el desempeño, responsabilidad y puntualidad del servicio durante un año anterior al periodo de otorgamiento de dicha resolución. Asimismo, el reconocimiento de los 25 y 30 años de servicio, destacando la ardua labor que el servidor desarrolla en diferentes actividades y espacios laborales de salud de la Red Asistencial Moquegua. Considerando que mediante resolución de Presidencia Ejecutiva número 012 PE Salud 2007 se aprobó la nueva estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones del Seguro Social de Salud, que mediante RC2 Moquegua de la Red Asistencial Moquegua, por haber cumplido 25 años de servicio en la institución y exhortando. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro noticiero central, pero no se pierdan de la transmisión en vivo. Viene Agenda Regional con nuestro compañero Freddy Ticona. Recuerden tomar las desviaciones a nuestros amigos conductores, ya que están interviniendo la quebrada del cementerio, y utilizar las vías alternas anunciadas ya por redes sociales. Nos vemos hasta el lunes y que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.